Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnotoolus, vuestro canal de fotografía y tecnología. Hoy vengo a presentaros un objetivo, así en un vídeo un poco diferente, porque estamos en el exterior. Por cierto, estamos en pleno Realejo, corazón de uno de los barrios más antiguos de Granada. En fin, algún día haré un vídeo por aquí centrándome en hacer cosas chulas que se pueden hacer, fotos increíbles que se pueden hacer en este barrio. Pero por lo pronto, vengo aquí a enseñaros y a hablaros de un objetivo. Disculpad el tráfico que pueda pasar por ahí, que hará que se escuche un poco peor. De un objetivo que es sin duda una de las mejores opciones como alternativa al objetivo kit que me está grabando ahora mismo con la 5100, que estoy grabando esto para las cámaras Sony. Un objetivo que tengo en mi poder gracias a nuestro amigo David de la Misterioteca. Os dejo por aquí una tarjetita, sí, por aquí, una tarjetita a su canal, un canal que no debéis de perderos, y ha sido tan amable de pasar por aquí por Granada y dice: oye, ¿quieres sacar en el canal este objetivo que sé que todavía no lo has analizado? Le he dicho: por favor, mil gracias. ¿De qué objetivo os estoy hablando? Pues de este 18-105 F4G de Sony. ¿Queréis saber sus pros, sus contras y comparar un poquito con alguno que otro que tenemos por aquí? ¡Empezamos! Bueno, pues este 18-105 que tengo aquí es un objetivo que, como digo, es una muy buena alternativa. Aquí lo veis con las tapas quitadas, vamos a quitárselas. Por aquí y por aquí. Es muy buena alternativa al si queremos ganar un poquito de calidad del objetivo kit. Es más, aparte de eso, vamos a ganar en distancia focal, porque de un 16-50, que es el kit, pasamos a un 18-105. Tenemos un tele medio, 105 ya con el recorte de apreciación, es un tele medio que viene muy muy bien para por ejemplo retratos. Entonces, ¿qué pros y qué contras tiene este objetivo? Bueno, pues los pros ya os lo he dicho, es un objetivo de estos como el kit para ponerlo en la cámara y no quitarlo nunca, nos vale como objetivo muy versátil. Tiene otro pro, y es que es F4 en todo el recorrido. Nosotros desde el 18 hasta el 105 podemos mantener la apertura F4, y eso viene muy bien para muchas cosas, pero siempre lo destaco entre todas ellas para el vídeo, porque puedes cambiar el zoom, cambiar la distancia focal sin tener que toquetear, o sea, que cambiar la medición de luz que hayas hecho si estás grabando en F4, y eso pues tiene mucho de bueno. Otra cosa muy interesante que tiene, voy a quitarle el parasol, os voy a poner, mejor dicho, para que lo veamos con el parasol puesto, aquí está. Otra cosa muy buena que tiene es que el anillo de zoom es este, y al enfocar con él, al buscar la distancia focal que queremos, al hacer zoom, el tamaño del objetivo no varía. Este es y no va a variar. Y eso siempre es muy bueno también, de nuevo, para el vídeo, porque si estamos grabando vídeo con un gimbal, por ejemplo, si tenéis una 5100, una 6000, una 6300, cámaras que no tienen un sensor estabilizado, pues lo bueno que tiene este objetivo es que, aparte de estar estabilizado él, que siempre es una gran ventaja para sacar fotos y sobre todo para grabar vídeo, pues probablemente vais a utilizar un gimbal o vais a querer utilizar un gimbal. Si nosotros utilizamos un gimbal con un objetivo zoom que al hacer el zoom cambia su diámetro, su tamaño, vamos a tener que, si cambiamos de distancia focal, ajustar el gimbal a la nueva distancia focal. Probablemente un objetivo como este, al cambiar la distancia focal, pues el gimbal que utilizamos probablemente aguante, forzando un poco los pesos, el que no tengamos totalmente equilibrado el gimbal. Pero cualquiera os dirá que no hagáis eso porque estáis jorobando el gimbal. Así que lo ideal es efectivamente cambiar la calibración de equilibrio de pesos del gimbal. Total, un auténtico coñazo si tenéis que estar cambiando. Con este no hay ningún tipo de problema, porque, como digo, la distancia focal que pongáis la podéis cambiar y el objetivo no va a cambiar de tamaño, y eso es muy bueno para estas cosas. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, pues yo cuando os lo conté en un vídeo, os dejaré también el vídeo por aquí hablando del objetivo kit, cuando busqué un objetivo alternativo, cuando busqué un objetivo alternativo al kit, estuve valorando este, pero al final me decanté por este, por el Zeiss 1670. Lo vamos a poner aquí a la vez que él.
y lo vamos a comparar un poco, ¿no? Vamos a ponerlo igual para que lo veáis con las mismas características. Fijaros, aquí están los dos. ¿Qué tiene para que yo me decantara por este? Bueno, pues lo primero, el rango de distancia focal. Este nos empieza en 18, este nos empieza en 16. 2 milímetros de nada, no es algo que digas, bueno, por eso no vas a elegir el uno o el otro. Hombre, yo prefería tener un poco más de gran angular, porque a veces sé que me falta. Ahora mismo os estoy grabando con el kit y os estoy grabando a 16 milímetros. Y si tuviera un poco más, sería mejor. Por ejemplo, ¿no? Porque para lo que yo uso la cámara, para lo que yo uso los objetivos, que entre otras cosas es para grabarme a mí mismo en internet, pues me viene muy bien gran angular. Entonces, que ya fuera 18, ya me descuadraba un poco. Lo segundo, el tamaño. Fijaros, ¿eh? Aquí tenéis el 16-70 de Zeiss y aquí tenéis el 18-105 y fijaros qué diferencia. Claro, ojo, el Zeiss crece cuando hago zoom, pero bueno, cuando lo llevo en la cámara, cuando lo quiero guardar, su tamaño es este. Y fijaros qué diferencia, tanto de grosor como de altura. Y eso para mí era muy, muy importante. Fue lo que más me echó para atrás de este objetivo. Es extremadamente grande. Supongo que por la idea de que luego no varíe la distancia del objetivo cuando hacemos zoom. Eso de meter el juego de lentes dentro, sin un juego externo, como ocurre aquí, pues hace que el objetivo, imagino yo, no lo tengo muy claro, pero hace que el objetivo sea inmensamente grande y a mí eso me echa para atrás. Pero salvo por estos dos detalles, es decir, salvo porque tienes un poquito de menos angular y porque tienes un tamaño inmenso, para mí demasiado grande, es un objetivo súper recomendable, un objetivo que para los videógrafos, para los que os interese grabar vídeos sobre todo, es muy recomendable, cualquiera os lo va a recomendar, por lo que os he dicho, sobre todo por esos dos detalles. Primero, el mantener el f4 en toda la apertura, en todo el movimiento del zoom, en todas las distancias focales. Y segundo, el tener la gran ventaja de que al accionar el zoom no vamos a cambiar para nada de tamaño del objetivo. Bien, aparte de eso, estamos hablando de un objetivo de la serie, aquí lo tenemos, de la serie G de Sony, es decir, un objetivo que Sony ha cuidado. La serie G de Sony y la serie G es un pedazo de serie, son objetivos de mucha calidad y por encima de ellos ya solo están los G Master, que son los tope gama de las cámaras Sony, así que nos va a dar muy buen resultado. Otro detalle importante de este objetivo para los videógrafos y para grabar vídeo, otra de las razones por la que es muy buen objetivo para la grabación de vídeo, es que el zoom lo podemos hacer con el cambio de distancia focal, lo podemos hacer con esta rueda, que por cierto tiene un tacto maravilloso, o bien por este mandito de aquí. Mandito similar, aunque de mejor calidad y más grande, al que tiene el objetivo kit. Ya sabéis, de manera, digamos, electrónica, mecánica, con lo cual le damos al zoom una continuidad que es muy difícil hacerlo a mano y que siempre viene muy bien, suele ser muy cómodo a la hora de grabar vídeo. Yo lo que he hecho es probarlo, o lo que vamos a hacer es probarlo y compararlo un poco, ya que tenemos el Zeiss, con el Zeiss. Este objetivo es más caro que este, así que vamos a ver cómo se comportan y vamos a ver si merece la pena el uno o el otro. Yo no lo sé todavía, voy a probarlo ahora con vosotros y lo vamos a analizar. Pero bueno, en cualquier caso ya digo que solo el tener el tamaño más pequeño es lo que me hizo a mí decantarme por él. Vamos a ver cómo se comporta y lo analizamos. Bueno, pues vamos a comenzar el análisis un poquito sobre el PC ya, de los resultados de este 18-105 y sobre todo lo que voy a hacer es un poco compararlo, como os decía, con el objetivo alternativo, podríamos decir, a él, que sería uno de los objetivos alternativos. Hay varias opciones en la familia de lentes E para las cámaras Sony. Pero bueno, en este caso el que tenemos a mano, el mío, que es el 1670 F4 también de Carl Zeiss. Y aquí tenemos, para empezar, pues vamos a irnos a la focal más larga. Aquí tenemos el 18-105, evidentemente a 105 milímetros. Este es el 1670-70, se nota la diferencia de distancia focal, pero del mismo trocito de un jardín, ¿no? Bueno, vamos a primera vista,
Bueno, pues los dos resultados son bastante similares. Vamos a hacer un zoom aquí en el centro de la imagen y así vemos pues el detalle de este, de esta rama que tiene aquí una tela de araña. Me voy a ir aquí y voy a hacer exactamente el mismo zoom en el mismo sitio, chispa más o menos. Aquí está. Bueno, pues aquí tenemos el resultado más o menos con la misma. Bueno, a ver, el 6 tiene más ampliación porque al ser 70 milímetros, pues tengo que ampliar más la imagen, pero no es una locura de más. Y al ver el resultado, pues, si os fijáis, la verdad es que, bueno, entre que cambio objetivo y tal, han cambiado un poco las condiciones de luz, pero la nitidez de este 18-105 es envidiable. De hecho, me gusta más que el resultado que me ha dado el 1670 de Zeiss. Fijaros que la nitidez de la rama es de la imagen principal es mucho mayor en esta que en esta otra toma. Incluso aquí vemos, aunque esto creo que depende de un pequeño cambio de luz, esto sí es verdad, y bueno, y del fondo, que no es exactamente el mismo, me he movido un poco de una toma a otra, toda la tela de araña que vemos por aquí y que aquí se nos pierde, ¿no? La vemos un poquito por esta zona, pero ya está. Pero desde luego, la nitidez, fijaros también en esta rama de aquí al lado, ¿no? Que tenemos en este, es mejor que la del Zeiss en esta primera toma, que está tomada, como os digo, a f4, la mayor amplitud, la mayor apertura de diafragma que tienen los dos objetivos y a su mayor distancia focal, 105 aquí, 70 milímetros aquí. Bueno, vamos a buscar otro ejemplo. Bueno, esta foto la hice un poco para ver el bokeh un poco, el desenfoque y bueno, también el detalle, ¿no? 18-105 aquí, 16-70 aquí. Bueno, las imágenes son muy similares, pero vamos a hacer un poquito de zoom, como siempre, para ver bien el detalle. Vamos a quedarnos así, y en esto de aquí vamos a hacer también un poco de zoom. Bueno, como veis, depende un poco de también, en fin, yo esto lo he hecho de reconocer a mano alzada, entonces aquí se nota un poco más de nitidez en la imagen del 1670, mientras que algo más deja que desear la imagen del 18-105. Volvemos a lo mismo, fotos hechas a mano alzada y bueno, con esos parámetros de F4, ¿vale? Si nos vamos a la montura, bueno, pues vemos que en general toda esta foto del 1670 tiene más nitidez que el 18, que la hecha con el 18-105, aunque no es nada despreciable la calidad del uno respecto al otro. De hecho, en la otra foto anterior, como hemos visto, me gustaba más el resultado del 18-105. Vamos a coger otra foto más y aquí tenemos evidentemente un poco más de gran angular, aunque una cosa que me he dado cuenta ahora al mirar los metadatos, y os lo he de decir, es que esta foto no está hecha a 18 milímetros, sino a 22 milímetros. Eso me dice los metadatos de la imagen, y efectivamente hay mucha diferencia entre esta y esta. Yo os lo comento, yo pensaba que la había hecho a 18. Ya no sé si es algo raro que no he sabido hacer, vamos, tan absurdo como darle la vuelta al anillo de la apertura del zoom, o es que sencillamente por alguna razón se me quedó bloqueado en 22. No lo sé, porque esta diferencia, ya digo, es entre 16 que está hecha esta foto con el 6 y 22 que está hecha esta con el 18. No está exactamente 18, así que la diferencia de angular está exagerada. Quiero que lo tengáis claro. Por lo demás, volvemos a lo mismo, parámetros idénticos. Vamos a hacer un poco de zoom en esta primera foto del 18, aquí en el centro. Bueno, damos el hotel Alhambra Palace y vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a acercarnos al hotel. Bueno, la diferencia de color es notable. No podemos prestarle mucha atención a la diferencia de color, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque era el momento del atardecer y pues pasaron nada, puede pasar un minuto entre una foto y otra, pero quizá suficiente. Aunque bien es cierto que tengo comprobado, en general, que los colores del Zeiss en relación a otros objetivos son más, como más cálidos. Y eso lo da el objetivo, ¿eh? Entonces,
entre la diferencia de momento de toma, que hablo de un minuto, pero suficiente porque es un momento del día muy cambiante la luz, y que el 6, por definición, como ya os digo, siempre da unos colores más cálidos, pues esa es la gran diferencia que yo veo aquí, ¿no? Por lo general, bueno, pues yo creo que la nitidez es pues, equiparable, ¿no? No sé, si nos acercamos ya mucho, pues evidentemente no vamos a conseguir gran nitidez en ninguno de los dos lados. Bueno, yo creo que como digo, es equiparable, no resalta ninguno de los dos en exceso. Si nos vamos a los bordes, bueno, los bordes son diferentes. Aquí tenemos el árbol. A ver, vámonos al borde. Ay, Dios mío, aquí. Y este, el árbol se me queda corto, ¿no? Si vamos al final del árbol. Bueno, pero ya como veis, una nitidez similar en este extremo de la foto. Y para terminar vamos a coger una distancia focal media. Y bueno, como veis, otra vez un poco más cálido todo en la foto del 6, pero en cuanto a nitidez, pues bueno, vamos a ver, yo creo que volvemos a tener una nitidez bastante equiparable. Ahí. Vamos a hacer zoom también aquí. A ver, bueno, como veis, quizá, aunque aquí tenemos el coche, aquí se nos ha ido. Lo que pasa en un minuto, chicos, pasan muchas cosas en una calle en un minuto. De hecho, este coche no sé qué hacía ahí. Pero bueno, si vemos el cartel de Belén, pues quizá algo más nítido, quizá no, es algo más nítido el 6 aquí, pero bueno, yo la conclusión que puedo hacer al respecto de estas pruebas así, de esta comparativa, es que estamos hablando de dos objetivos de una calidad en cuanto a nitidez, pues muy similar, como podéis ver. A mí me gusta más el cómo trata el color el 6, pero no en estas fotos que se ve muy exagerado, sino en general, pero una calidad muy similar. Así que no os vais a equivocar con ninguno de los dos objetivos si lo que queréis es, pues eso, una alternativa al objetivo kit, que sin duda tiene menos nitidez, menos calidad en la foto que estos dos. No os vais a equivocar con ninguno de los dos. Probablemente en según qué circunstancias el 6 tenga un poquito más de nitidez. Pero bueno, como os digo, ya veis, no se puede sacar una conclusión cierta de cuál es mejor, porque según la toma que veamos vamos a encontrar cosas mejores o cosas peores, lo cual me demuestra pues lo que ya sabía, que son dos lentes muy similares, de muy similar calidad, y el decantarse por una o por otra va a depender no de su calidad como lente, que las dos la tienen bastante buena, sino pues por lo que yo os decía antes, pues porque te interese más que tenga el motor para que sea un objetivo más para vídeo, que es el caso del 105, o que te interese más que sea más pequeño, como es el caso del 1670 de 6, ya depende un poco, ¿vale? Bueno, y ya habéis visto, este era el análisis del 18-105, y como tenemos poco tiempo para probarlo, también análisis y comparativa con el 6-1670. Espero que os haya servido, que os haya valido para aclarar dudas. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en comentarios. Si ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, compartidlo y suscribiros a Tecnotulus para que sigamos generando contenido de calidad. Gracias por estar ahí una vez más y hasta la próxima.